Un saludo a todos los ciudadanos. Esta es una nueva entrega de nuestra sección La Ciudadanía Pregunta. Los asuntos jurisdiccionales se refieren a resolver conflictos sobre aplicación de normas o sobre conflictos de derechos entre ciudadanos o entre autoridades y ciudadanos. Por lo tanto, lo que se hace por parte de los tribunales, los jueces y las cortes es resolver con fuerza de cosa juzgada, con órdenes, estos conflictos con una decisión única tomada de manera neutral por parte de los jueces, las cortes y los tribunales. En el caso de la Corte Constitucional, la Corte se ocupa de tres tipos de asuntos jurisdiccionales. En primer lugar, lo que se denominan los procesos de constitucionalidad. En este caso, se trata de procesos que no son de parte, sino que se confronta una norma legal con la Constitución. Y lo que hace la Corte es decidir si esa norma está acorde con la Constitución, en ese caso la declara constitucional o exequible, y cuando se encuentra que hay incompatibilidad con esta norma, la declara sencillamente inconstitucional o inexequible. Algunos casos puede declarar una exequibilidad condicionada con una interpretación conforme a la Constitución, pero lo normal es que sea una decisión de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. En segundo lugar, están los asuntos que se refieren a la tutela, que es por la que más nos conocen los ciudadanos, y es aquella en que la Corte revisa los fallos de tutela de los jueces de instancia que considere que deben ser seleccionados. En este caso, la Corte se pronuncia para crear, orientar a los jueces y a los ciudadanos sobre el alcance de sus derechos y, dado el caso, revoca o confirma las sentencias de los jueces de instancia. En tercer lugar, están lo que se denominan los conflictos entre jurisdicciones de diferente especialidad. Estos asuntos se asumen solamente desde el año 2015, cuando se hizo una reforma de equilibrio de poderes, se suprimió la sala jurisdiccional disciplinaria y se le confió a la Corte Constitucional esa decisión.